pura o aplicada, exactas o duras y sociales. Bueno, y hay otra serie de ahí como dicotomías, porque dice que esas dicotomías, él, desde su posición, lo único que hacían era convalidar un sistema, digamos, de poder, un sistema de poder, político de poder, que no era nuestro y que venía un poco impuesto por las potencias del norte. Cuando dice él el norte, habla indistintamente de Estados Unidos, Europa o Rusia. O sea, acá no, tampoco es que está diciendo que el norte es Estados Unidos, ¿no? Entonces, trata de romper esa dicotomía, y que además venía con una especie de científicos, él le llama los... caracterizan los fósiles, los no me acuerdo si decía totalitarios o estalinistas, los reformistas, que son los que aceptan más o menos el sistema, pero tratando de mejorarlo, es como decir, bueno, vamos a conservar lo bueno y cambiar lo malo, y él mismo se reconoce como un científico rebelde. Como un científico rebelde. ¿Qué es lo que él cree que es un científico rebelde? Él pone esa palabra, ¿no? ¿Qué es un científico rebelde para él? Dice, es el que estudia con toda seriedad y usando todas las armas de la ciencia los problemas del cambio del sistema social, y en todas sus etapas y en todos sus aspectos teórico-prácticos. Él dice, esto es hacer ciencia politizada. Nosotros tenemos que hacer ciencia principalmente pensando en la sociedad en la que estamos y para mejorar la sociedad en la que estamos. Es un concepto bien político, es decir, bueno, no hay neutralidad en la ciencia, no hay universalidad. Estoy hablando de una manera muy extrema, ¿no? Quizá, no sé si él mismo lo decía de manera tan extrema, pero como para fijar la idea, sino que darle ese contexto de dónde lo estoy haciendo, cómo hago para beneficiar a la sociedad que me incluye, que me da la plata para que lo haga, y cómo hago para mejorarla. ¿Sí? Paradojalmente, él tratando de dar estas cuatro caracterizaciones de tipos de científico, tipos de actitudes del científico, ya no científico, acá quizá tenga que, de hace un rato tendría que haber empezado a cambiar la palabra y empezar a haber dicho investigador científico. El científico es Milstein, el que dijo el de las preguntas, y acá ya somos investigadores científicos porque estamos, la palabra investigador yo la estoy asociando a la institucionalización, al contexto, a dónde nosotros estamos desarrollando nuestra actividad. Y bueno, él tratando de armar un variopinto más de caracterizaciones científicas, porque él decía que esas dicotomías lo único que hacían era favorecer a las potencias, a las ideas de las potencias centrales, se transforma él, y esta idea del científico rebelde, en uno de los polos de una nueva dualidad. ¿Sí? Es como que en algún aspecto le sale el tiro por la culata, en otro aspecto no, porque genera un debate bastante importante en toda esta época, estamos hablando finales de los 60, principios de los 70, entre esta nueva dicotomía que era cientificismo y anticientificismo. ¿Sí? El cientificismo, como lo caracterizaba Varsavsky, tuvo una evolución en su definición, pero la definición final es un investigador que está adaptado al mercado científico. ¿Sí? ¿Cuáles son las normativas así superiores que dan idea de ese mercado científico? Yo soy alguien que está adaptado a eso. Vamos a decirlo en términos a lo mejor actuales. Mi sijeva tiene un montón de banderitas, ¿no? Renuncia. Esto ya no sé, renuncia a preocuparse por el significado social de su actividad, el conocimiento por el conocimiento mismo, se desvincula de los problemas políticos, se entrega lleno a su carrera, aceptando normas y valores de los grandes centros internacionales. Ese es el cientificista según Varsavsky, ¿eh? ¿No? Estamos tratando de recuperar las ideas centrales. Para ser aceptado en los círculos de la ciencia debe dedicarse a temas de moda, pero... Con un problema que ya empieza tarde, porque la asignación de recursos, el momento en el que le llega la información, la cantidad de infraestructura, becario y demás, siempre viene después del que impuso el tema de moda. Entonces, es una carrera que nunca va a ganar, si lo está haciendo desde
nuestro país, ¿no? Entonces, ¿qué le queda como alternativa o como parche para solucionar eso? Mantener lazos con el alma mater, con el vínculo con el grupo de afuera, hacer viajes frecuentes, hacer trabajos complementarios y, bueno, según Barsasky, consolidar una dependencia cultural absoluta frente a qué es lo que hacemos. ¿Hacemos algo para mejorar nuestra sociedad, nuestro contexto, o desde la institución a la que pertenecemos establecemos estas normas, las tratamos de observar, pero que no tienen una idea de destino de país? Esas son las ideas de Barsasky. Y lo que dice, en definitiva, que el cientificista en un país subdesarrollado es un frustrado perpetuo. No hay manera de que se sienta realizado, porque siempre quiere ser algo que no puede ser, ¿no? Entonces, ahí él, y esto me, un poco como que me explota la cabeza, él se autodefine rebelde ante todo este panorama que él lo que decía que era lo que estaba mayoritariamente ocurriendo en el sistema científico de esa época y que estaba de alguna manera incentivado por cómo fue conformado el CONICET. Para romper con todo eso, su rebeldía es hacer ciencia en función de un proyecto de país o casi de una normativa, unas órdenes que venían del sistema político. O sea, es como institucionalizarse mucho más. Es extraño, ¿no? Yo no, es como que me pierdo esa libertad de crear, esa libertad de moverme, mover los bordes, en función de un interés común que me viene dado por una normativa de conducción de país. O sea, esa rebeldía es rara, pero bueno, es así como se fue planteando todo esto. Entonces, de alguna manera, esto quedó, se siguió discutiendo mucho de esto y había una revista que se llamaba Ciencia Nueva, que le propuso a una serie de personas que hagan ensayos al respecto, que hablen un poco de política científica, hizo mesas redondas y después de algunos años compiló todo eso en un libro que se llama Ciencia e Ideología, donde está Klimovsky, Barsasky, Sadovsky, parece que tenían que terminar en ese caí todos los nombres porque si no, no podía ser, pero bueno, había otros. Egerland, Rolando García, que fue un maestro, que fue uno de los primeros directores de CONICET, una persona muy, muy importante, y hablaban un poco de este debate, cientificismo, anticientificismo. El abanderado del cientificismo era Klimovsky en ese momento, y el del anticientificismo, Barsasky. De todos estos eran Barsasky y Egerland los que eran anticientificistas y todos los otros no. Entonces, bueno, así fue. Y en algún lugar la ciencia objetiva, universal, neutra, se contraponía con la idea de una ciencia politizada o nacional. Quizá aquí ciencia está como mal usado, sino que uno tendría que empezar a pensar en políticas científicas que conduzcan a tal cosa, porque el conocimiento, también como estaba en la frase primera de Husserl, el conocimiento no tiene patria. Esto yo conozco algo nuevo, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo informo? Es una decisión que uno tendría que entrar a pensar. Bueno, podría decirlo acá, creo que lo iba a decir después, pero, por ejemplo, ¿cómo nosotros contamos lo que hacemos? ¿Cómo informamos al resto de la gente nuestro nuevo conocimiento, nuestro nuevo descubrimiento, nuestra nueva respuesta a una dada pregunta y nuestras nuevas preguntas? Escribimos, de alguna manera, más allá de lo que es la tradición oral que está en los congresos, dejamos por escrito, lo digo un poco arbitrariamente, pero papers por un lado, si quieren patentes por el otro, ¿sí? Cuando uno hace una patente, lo que está haciendo es dándole al Estado o a quien ponga el dinero el monopolio de esa información. Una patente es eso, es un monopolio legal de que esa información solamente la conocen los que pagaron por eso y el resto no la conoce. El paper es algo que queda como en la nube y cualquiera puede acceder. Bueno, relativamente, porque entonces, como pasó el año pasado, o no me acuerdo si fue en el 2014, que del Ministerio de Ciencia pedían que todos los papers sean públicos, todos los papers que habían sido hechos con dineros del Estado, a través de subsidios del Estado, sean absolutamente públicos. Y muchos dijeron, pero ustedes están
desayunando con Ginebra, porque cuando yo publico un paper le estoy dando el copyright a la revista. Entonces, el contraargumento es decir, ah, qué lindo, qué bonito, yo te estoy pagando el sueldo, pagando la luz cuando puedo, dando subsidios, generando líneas de investigación para que vos produzcas esto y después todo lo que produciste se lo diste a la revista. Y si esa revista, como pasó, el Estado no te la compra, ni siquiera puedo saber lo que hizo el vecino del instituto de al lado porque no tengo acceso a esa revista. Entonces, ¿por qué yo debería seguir invirtiendo en eso? Es una pregunta que ahí me surge. Y todo esto está en el medio, ¿no? Cómo uno va desarrollando desde las instituciones una conducción de política, hasta cómo hace delivery de información en lo que uno produce. Yo no digo que acá lo vamos a resolver, ese dilema, pero no podemos dejarlos de lado. Siempre tenemos que ser reflexivos hacia nosotros sobre qué es lo que estamos haciendo al respecto. Entonces, surgen estas preguntas. La regulación de la investigación científica, ¿hay que regularla? Tenemos, todos dirían que sí, CONICET, agencia, universidad, los gobiernos. ¿Se necesita regularla? Sí. ¿Con qué criterio? Es lo que hay que discutir. Sí, bueno, algunos dirán no, regularla lo menos posible. ¿Quién lo debe hacer? ¿El Estado? ¿Las empresas? Acá, por ejemplo, esto de que la revista se queda con el copyright es como una regulación de un privado frente a lo que es nuestro trabajo. Entonces, lo primero que tendríamos que tratar de responder es si es necesario regular. Regular significa institucionalizarnos. Regular significa dejar esa rebeldía un rato de lado y empezar a llenar formularios o escribir proyectos. Para contestar esto, y como estamos en el Día del Investigador, permítanme como una especie de breve paréntesis y vamos a hacer un poco de física, como para responder de una manera, no una opinión de charla de café, sino tratando de dar, aunque sea un argumento, aunque sea mínimo, de si nosotros que tenemos una gran tendencia a indisciplinarnos, a que no nos regulen si tenemos que estar o no institucionalizados.